en Loles, soy la representante del club de lectura de Cazalillo, que se llama Cazalibro, y hoy hemos tenido un día muy especial. Empezamos el año pasado haciendo la primera semana cultural, y fue una cosa muy leve y muy light. Como necesitamos, como hemos empezado como club, necesitamos recaudar fondos, y entonces con María Elena Figuera, que es la que ha movido el archivo, se nos ocurrió esta idea de hacer una semana cultural más amplia, donde movilizar al pueblo también para que el pueblo tome otros movimientos, que el pueblo estaba como muy parado, y parece ser casi un éxito. Estamos todos muy contentos, hemos trabajado muchísimo, pero ha merecido la pena el esfuerzo que hemos hecho. Junto con María Elena, la del archivo, pues queremos que el club de lectura y el pueblo sacar toda su historia, porque tenemos, gracias a Dios, tenemos en el archivo un archivo muy amplio, y queremos sacar cosas históricas que pasaron aquí en Cazalilla y sacar fondos. Y animamos a toda la gente de la provincia que se acerque, porque el año que viene queremos que esto sea mayor aún que lo que ha pasado este año. Cuentan los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo que en el año 1471 no ocurrieron otras cosas que describirse sean, salvo que a 23 de diciembre, pasando Fernando de Acuña, hijo del conde de Buendía y sobrino del arzobispo de Toledo, su hermano por Cazalilla, que venía de Sevilla y pasaba adelantado de Cazorla, su hermano, con 5 o 6 escuderos, Diego de Frías, alcalde del castillo de Cazalilla, prendiólo y cogiólo con 20 de caballo al señor condestable de Jaén, el cual le mandó a aposentar en una cámara dentro en su palacio, y le hacía mucha honra, y comía con él en su mesa, y cabalgaba por la ciudad cuando quería, pero andaba siempre con él el comendador de Montizón, hermano de dicho señor condestable, y otros caballeros de su casa que lo aguardaban y miraban por él, y el comendador dormía en una cama con él, y así lo retuvo en Jaén algunos días, que no le quiso dar libertad hasta tanto le entregase la encomienda del castillo de Montizón, que don Pedro Manrique, hijo del conde de Paredes, con favor de dicho arzobispo y el adelantado de Cazorla y de otros sus parientes, habían tomado al comendador, su hermano, la salina de Almayar y otras cosas, al tiempo que todos ellos se levantaron deslealmente contra el rey nuestro señor. Y el señor condestable estaba cercano y en mucha guerra y necesidades, según que antes de esto es largamente contado. Buenas noches, desde aquí de Cazalilla, siguiendo con las actividades del programa de la Semana Cultural. Hoy hemos recreado por parte de la Asociación Cultural Cazalibro, Club de Lectura, Asociación de Mujeres, y bueno, luego al final gente que ha colaborado en el municipio. Hemos hecho una recreación histórica que data en el 1471, y fue el apresamiento del soldado de Fernando de Acuña por parte del condestable Luca de Iranzo, perdón. Y fue un hecho que, bueno, que a través de la investigación del archivo, junto con otros hechos históricos que tenemos por recrear, hemos creído que sería conveniente recrear esta recreación, porque, bueno, es parte de la historia que los cazalilleros no conocen. Siempre nos centramos en lo mismo, ¿no? En la tradición de la pava, en tradiciones que, bueno, que han sido más referentes, pero no por ellas no hemos querido centrar en ellas. Hemos estado buscando, investigando desde el archivo otros hechos históricos como el de hoy, ¿no? Como el que se ha representado hace una hora, ¿no?
Y la verdad que nos ha sorprendido porque, me digo sorprendido porque no la teníamos todas con nosotros, ¿no? No sabíamos cómo la gente del municipio iba a responder, porque era algo inédito aquí en el pueblo, ¿no? Yo creo que, me digo que tengo uso de razón, incluso la gente mayor del pueblo no recuerda una recreación de este tipo, y luego el nivel de implicación que ha tenido la gente, ¿no? La plaza prácticamente se ha llenado, también gracias al mercadillo medieval que ha habido durante toda la jornada de hoy. Yo creo que los que hemos actuado en la recreación íbamos felices porque de ver de que la gente estaba entusiasmada, ¿no? Y luego, de hecho, al finalizar la recreación, pues vamos, nos ha dado la enhorabuena, que dándonos ánimos para el año que viene, que bueno, que siga esto adelante, y la verdad que con mucha ilusión. Y la verdad que como alcalde, que de hecho hacía de alcalde yo también en la recreación, que don Diego de Fría, que alcapresa Fernando de Acuña, pues la verdad que fue una satisfacción grandísima, porque ya digo, ha sido una semana complicada porque nos temíamos la jornada de hoy que no sabíamos cómo iba a resultar. Y bueno, ha sido magnífica. Y bueno, esto nos da fuerza, nos da ánimo para que el año que viene anotar todas esas deficiencias que ha habido y seguir creciendo, y que la próxima recreación, que no será la misma, será una celebración del pueblo de Cazalilla hacia el alcalde. Ya estamos tomando nota porque hay gente que ya está interesada del pueblo y en vestirse, en participar, en colaborar, y eso es seña de que, bueno, de que Cazalilla con estas cosas se despierta, ¿no? La estamos despertando, la estamos haciendo salir de su casa para que disfrute de esta jornada, ¿no? Y bueno, y no solamente eso ha sido lo de hoy, esta mañana hemos tenido una chocolatada, un barriguita, un mercadillo medieval, donde bueno, distintos comercios del pueblo pues, y asociaciones han expuesto sus productos, y bueno, y la verdad que han salido contentos, ¿no? Han vendido bastante, ¿no? La verdad que ha sido una forma también de animar al comercio del pueblo, ¿no? El comercio rural, con todas estas cosas, ¿no? Que al final lo que se trata es de que el pueblo se mueva, y que hacerle por parte del propio ayuntamiento y de asociaciones mover el negocio dentro de nuestro pueblo. Hemos tenido artesanos de aquí del tema del cuero, que le ha ido bastante bien. La asociación de Cazalibra ha vendido libros para recaudar fondos para ellos, para autofinanciarse. Quieren montar una biblioteca propia, y la verdad que fantástico. Y la verdad que durante toda la semana, todas las actividades que ha habido han sido geniales, y la verdad que muy contento. El año pasado fue algo muy sencillo, este año hemos ido creciendo, y el año que viene seguro que vamos a seguir creciendo aún más. Y nada, nos queda la cena de esta noche, que ya como ven, estamos en ello, una actuación del baile de niña de aquí, que lo hacen fenomenal. Y mañana, para finalizar la semana cultural, pues hay una jornada de convivencia donde todos aportamos nuestros alimentos de nuestra casa, y hacemos una convivencia, unas migas, un producto que tengan en casa. Y os invito a que visitéis Cazalilla en la semana cultural, bueno, el resto del año, pero en esta jornada vais a disfrutar de todas las actividades programadas, y os va a encantar. Así que esperamos con el brazo abierto.